Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en las mañanas se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír, tan cierto como que le canto y me puedes oír. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, y de Jesucristo el Señor, estén con todos ustedes. Apreciados amigos y hermanos, sean todos bienvenidos a la Santa Eucaristía de hoy, sábado. Vamos a poner en las manos del Señor nuestras enseñanzas. Vamos a poner en manos del Señor nuestras intenciones con nuestras vidas y todo lo que tenemos y somos. Escribe en los comentarios esa intención especial por la cual quieres ofrecer esta Santa Eucaristía. No tengas miedo de pedirle al Señor eso que usted realmente necesita para su vida. Recuerde que el Señor siempre está dispuesto a perdonarnos, a escucharnos y a regalarnos esa bendición que tanto necesitamos para nuestra vida. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón al Dios de la misericordia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Enciende, Señor, en nosotros el fuego con que inflamaste el corazón de San Agustín, a fin de que, sedientos como él de sabiduría y de amor, no descansemos hasta encontrarte a ti, verdadera, eterna e infinita bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apreciados hermanos, escuchemos atentamente la palabra de Dios. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 9 al 11.
Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesitan que le escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de toda Macedonia, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más y a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos al Señor con alegría. Todos. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense el mar y el mundo submarino, el orbe y todos los que en él habitan. Que los ríos estallen en aplausos y las montañas salten de alegría. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les encargó sus bienes. A uno le dio 5 millones, a otro 2 y a un tercero 1, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió 5 millones se fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros 5. El que recibió 2 hizo lo mismo y ganó otros 2. En cambio, el que recibió 1 millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo regresó aquel hombre y llamó a cuentas a sus servidores. Se acercó el que había recibido 5 millones y le presentó otros 5 diciendo, «Señor, 5 millones me dejaste, aquí tienes otros 5, que con ellos he ganado». Su señor le dijo, «Te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor». Entra a tomar parte en la alegría de tu Señor. Se acercó luego el que había recibido 2 millones y le dijo, Señor, 2 millones me dejaste, aquí tienes otros 2 que con ellos he ganado. Su Señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a formar parte en la alegría de tu Señor. Finalmente se acercó a el que había recibido 1 millón y le dijo, Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra. Aquí tienes lo tuyo. El Señor le respondió, siervo malo y perezoso, ¿sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado? ¿Por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene 10,
pues al que tiene se le dará y le sobrará, pero el que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene. Y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya con las palabras de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos, hoy la Iglesia nos invita a dirigir nuestra mirada en un modelo de santidad que se adapta a todos los tiempos y con sus enseñanzas nos invita a ser testigos de Jesucristo aún en medio de las situaciones adversas que vivimos hoy en este mundo, en distintas realidades allí donde vivimos, donde nos movemos, existimos y somos. Se trata de San Agustín. Ayer celebrábamos con mucha alegría la vida y el testimonio de Santa Mónica, mujer que luchó por la conversión de su hijo San Agustín. Durante más de 30 años estuvo rezando para que su hijo se convirtiera y entregara su vida a Dios, logrando un gran milagro en la vida de este hombre, porque llegó a ser un gran santo que hoy la Iglesia recuerda con mucha alegría y del cual tenemos mucho que aprender. Son muy conocidas las etapas de la vida de San Agustín: su nacimiento en Tagaste, África, en 354, su conversión en Milán, Italia, en 387, su episcopado en Hipona, entre el 395 al 430. Pero lo más importante son los destellos de su pensamiento genial y el testimonio que dio de una vida totalmente consagrada a la búsqueda de Dios y al servicio de la Iglesia, que es para él tanto la comunidad de fieles reunidos en Hipona como el cuerpo de Cristo extendido por todo el mundo. San Agustín tiene una característica muy hermosa, muy importante, que nos enseña a cada uno de nosotros, y es la búsqueda de la verdad. San Agustín fue un insaciable buscador de la verdad. Y por esto, San Agustín conoció otras religiones, conoció otras creencias, otras costumbres, buscó aquí, buscó allá, no halló esa verdad y no se sentía satisfecho. Pero una vez que logra ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo, experimenta la verdad en su vida y se siente pleno y realizado al punto de que su vida fue un destello de santidad en todos los sentidos. En San Agustín se cumple el Evangelio de hoy. Recordemos lo que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25, del versículo 14 al 30, nos habla de los talentos, esos talentos que cada uno de nosotros, queridos hermanos, hemos recibido, todos en medidas diferentes, pero según la capacidad de cada uno, hemos recibido un don maravilloso o muchos dones maravillosos de parte de Dios para que los fructifiquemos, para que multipliquemos en buenas obras en favor de nuestros hermanos, para que nos santifiquemos y ayudemos a otras personas a santificarse. San Agustín recibió muchos dones de parte de Dios cuando abraza esa verdad de Dios, cuando experimenta el encuentro con la misericordia de Dios. Se da cuenta de que todos esos dones y carismas que tenía ya en su vida, sin darse cuenta quizás, pues debía ponerlos al servicio del Señor, al servicio de su Iglesia, al servicio de los hermanos que el Señor le confiaba en cada una de las etapas de su vida. Al hablar de San Agustín, pues hablamos de un santo que encontró el descanso que su corazón buscaba en el descanso eterno de Dios. Por eso San Agustín siempre decía: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará siempre inquieto hasta que no descanse en ti. Fíjense bien la profundidad del pensamiento de San Agustín, que como este tiene muchísimos más pensamientos, al cual pues les invito a cada uno de ustedes para que en su teléfono, en su tablet, en su computadora o en algunos libros que tengas, investigues un poco sobre la vida de San Agustín. Especialmente te recomiendo que leas las Confesiones de San Agustín, un libro que no es muy extenso, pero es una especie de diario. Ahí San Agustín relata la historia de su conversión, cómo lo fue buscando a Dios en distintas, en otras creencias, en otras culturas, hasta que se encontró
con nuestro Señor Jesucristo. San Agustín sostenía, malos tiempos, tiempos fatigosos, así dicen los hombres, vivamos bien y serán buenos los tiempos. Los tiempos somos nosotros, como somos nosotros, así son los tiempos. Fíjense bien cómo San Agustín tiene una concepción del tiempo desde la realidad personal de cada uno de nosotros, es decir, los tiempos lo hacemos cada uno de nosotros. Cada tiempo que nos toca vivir lo hemos creado nosotros mismos. Y no es otra cosa que crear siempre las condiciones de vida, crear los tiempos. Es decir, hombres con vida fácil puede crear tiempos difíciles, pero hombres que les toque vivir una vida difícil crean tiempos fáciles para las futuras generaciones. Y de esto, queridos hermanos, tenemos siempre que reflexionar. ¿Qué estoy aportando al mundo? ¿Cómo estoy viviendo estos tiempos? ¿Será que me inclino más por una vida de facilismo y no pongo a producir esos talentos de los cuales hoy el Señor me habla? ¿Qué nos irá a decir el Señor cuando lleguemos a su presencia y nos pida cuentas? Recordemos que el Señor es misericordioso, pero también justo, y entrega a cada uno según las ganancias que hayamos recabado en esta vida. Pues bien, queridos hermanos, el Señor un día nos ha invitado a vivir, a existir en medio de este mundo, y así sucesivamente nos ha acompañado en el proceso de nuestro crecimiento biológico, humano, espiritual, y por eso Él siempre se ha mostrado cercano con cada uno de nosotros. Pero también, queridos hermanos, en el transcurso de esa vida hemos experimentado la compañía de otras personas que el Señor ha puesto a nuestro lado. En medio de esa compañía, en medio del transcurrir del tiempo por la vida, a la medida que vamos avanzando, pues vamos experimentando momentos alegres, momentos tristes, momentos en el que también pues sentimos muy de cerca el amor de Dios, como hay momentos en el que sentimos también un desierto en nuestra vida, un desierto que debe llevarnos a Dios. Pues bien, queridos hermanos, hoy el apóstol San Pablo sigue alentando a la comunidad de Tesalónica a que sigan viviendo en ese amor incondicional, en ese amor fraterno, en ese amor fraterno que cada uno de nosotros debemos siempre imitar. San Pablo elogia muchísimo a esta comunidad de Tesalónica porque abrazaron la palabra de Cristo, abrazaron el Evangelio, y esto causó una gran conversión en medio de estos fieles católicos de las primeras comunidades cristianas, al punto de que se mostraban como un ejemplo, como un modelo de comunidad, como un modelo de cristiano para otras comunidades, al punto de que también practicaban la caridad con los hermanos de Macedonia, una comunidad también cercana a Tesalónica. Y San Pablo sigue exhortando pues, a esta comunidad de que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos como se lo hemos ordenado a ustedes. Fíjense cómo San Pablo no desliga una cosa de la otra, es decir, nosotros podemos llevar una vida de santidad en medio de nuestros quehaceres cotidianos. Ahí, queridos hermanos, estamos llamados a santificarnos, haciendo bien lo que nos corresponde hacer, ganarnos las cosas con el sudor de la frente, como coloquialmente decimos, pero sobre todo, queridos hermanos, fructificando nuestra vida siempre en medio de los más pobres y necesitados. Allí donde alguien necesita una palabra de aliento, ahí debemos llevar esa palabra de Dios, del Evangelio, que siempre es alentadora y nos conforta. Allí donde hay una persona que necesita alimento, también cada uno de nosotros, desde lo poco o mucho que tengamos, estamos llamados a compartirlo con esta persona que sufre. Allí donde hay una persona desposeída, que no tiene techo, que no tiene hogar, estamos nosotros llamados a aliviar los dolores de esta persona. Y actualmente en Venezuela, por ejemplo, estamos viviendo una realidad fuerte con las lluvias, lo cual pues, ha ocasionado graves daños en algunas comunidades de nuestros pueblos venezolanos, especialmente el pueblo de Mérida, específicamente en el Valle de Mocotíes, ha sido muy golpeado por la fuerte lluvia recientemente, lo cual ha causado al menos unos 22 muertos o más, entre otras personas que han perdido todo, han perdido su casa, han perdido algunos familiares, han perdido lo poco o mucho que tenían para vivir.
En esas realidades, queridos hermanos, estamos nosotros también llamados a compartir con estas personas, a solidarizarnos, a salir de nuestro egoísmo y a compartir lo poco o mucho que tengamos con nuestros hermanos que hoy sufren. Y así como ellos, muchas otras personas también en otros estados venezolanos y en otros países también sufren estas mismas realidades, ahí estamos llamados nosotros a aportar nuestro granito de arena. Que la Santísima Virgen María nos ayude en nuestro caminar y también interceda ante su Hijo Jesucristo para que en todo momento nosotros sepamos discernir lo bueno de lo malo y sepamos compartir esas bendiciones que el Señor ha puesto en nuestro corazón, no para nosotros mismos, sino para otras personas que lo necesiten, no para nuestro propio egoísmo, nuestro propio provecho, que también, si bien es cierto, eso nos hace bien y nos santificamos, pero la idea es que salgamos de nosotros mismos y nos desgastemos y compartamos con otras personas. Recuerden que el bien que hacemos a otros hermanos es un bien que hacemos al mismo Cristo, y ahí Cristo nos santifica y nos dice, siervos fieles y buenos, puesto que han sido fieles en eso poquito que te he confiado, pues ahora te confiaré cosas mayores, pasa a formar parte del banquete de mi reino. Bien, queridos hermanos, que estas palabras nos motiven a seguir luchando, no por una vida efímera en este mundo, sino por la vida eterna, que es la vida verdadera. Venimos a este mundo a ser felices, pero también a ganarnos esa felicidad eterna haciendo el bien a nuestros hermanos sin mirar a quién. Que el Señor nos conceda la gracia de la conversión, de la santidad y de ser fuertes en el momento de las tribulaciones para salir victoriosos con Cristo vivo y resucitado. Amén. Ofrezcamos, apreciados hermanos, nuestras intenciones al Señor. Pidamos especialmente por nuestra Iglesia Católica, por el Papa Francisco, por su salud, por sus intenciones. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por nuestra Iglesia venezolana, por nuestro país venezolano que sufre diversas necesidades a causa de la situación política, social, moral, económica y ahora con nuestros hermanos que sufren estas consecuencias de los deslaves y de los desastres naturales, para que el Señor se apiade, tenga misericordia y les provea lo necesario, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero pedir especialmente también por todas las necesidades que ustedes han manifestado a través de las redes sociales, en cada uno de los comentarios, en cada uno de esos momentos en que me piden oración por alguna situación en especial. Hoy están sobre el altar del Señor. Escribe en los comentarios esa necesidad que tenga, eso que quiere pedirle al Señor, o desde tu corazón, ofrécele al Señor esa intención especial. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Recibe, Padre Santo, estas intenciones que te ofrecemos por Cristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y al vino que se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, ofrezcamos nuestras vidas con todo lo que tenemos y somos. Tú, Señor, que eres la vida. Tú, Señor, que eres la paz. Este pan y esta bebida te queremos ofrendar. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oremos. Señor, que esta Eucaristía que vamos a celebrar como memorial de nuestra redención y sacramento de tu misericordia sea para nosotros el signo de unidad y el vínculo de amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesús. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la santidad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, Nuestra Señora del Pilar, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, recemos juntos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia,
Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo peligro, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Como hermanos en Cristo, compartimos un gesto de paz. La paz sea con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es Cristo el Señor, el Hijo vivo de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo malo, defiéndeme. A la hora de mi muerte, llámame. Y mándame ir a ti para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo que hemos recibido en este sacramento nos hagan participar, Señor, de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchísimas gracias, apreciados hermanos, por acompañarnos en esta Santa Misa de este día sábado de la 21ª semana del tiempo ordinario. Ya mañana celebramos el domingo, Día del Señor. Les invito a estar atentos a la Santa Eucaristía. Y bueno, pues de verdad estoy muy agradecido con ustedes por acompañarnos en este trabajo de evangelización. Recuerden que si alguno desea colaborar con esta causa de evangelización, pueden también compartir el enlace de esta Santa Misa con sus contactos para que otros puedan sumarse a esta comunidad y suscribirse a este canal de YouTube, Padre Romero Oficial, en el cual pues la finalidad es evangelizar y dar a conocer a Cristo y a su mensaje. Gracias por formar parte de esta comunidad. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes siempre y les acompañe. Amén. Queridos hermanos, a dar testimonio de lo que han vivido y fortalecido en el Señor, pueden ir en paz. Va a ser un canto a la Santísima Virgen María para honrarla y saludarla.
Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Ella nos guía en el camino, ella cuida nuestros pasos, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad, porque a Jesús nos quiere llevar. Él es el camino y la verdad. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está. Con María es más fácil caminar por el camino angosto donde Jesús siempre está.